Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En nombre del señor director, doctor Raúl Contreras Bustamante, les damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio que se ha dispuesto como parte de los esfuerzos que la Facultad de Derecho ha emprendido para intentar acercar a las y los estudiantes de la facultad a expresiones artísticas que puedan conformar de una manera mucho más sólida su formación como profesionistas. Buscamos en esta facultad no solamente formar licenciados o licenciadas en Derecho, sino preocuparnos por la formación integral de verdaderos juristas, ¿no? Y esto pasa por un tamiz de, sin duda alguna, poder fortalecer diferentes áreas del conocimiento y del sentir humano. Y en este sentido es que se han desarrollado esta serie de conciertos que giran torno, todos ellos en torno a la trova, ¿no? Entonces, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Vamos a tener como telonero de nuestros invitados del día de hoy a un joven cantautor que nos acompaña esta tarde. Él es Uriel Barajas y me gustaría pedirles a todos y a todos ustedes un fuerte aplauso para poder recibir a Uriel. Estaba seguro de que al marcharte no había una forma eficaz de olvidarte y mi vida sería una cosa vacía. Fuiste y de nuevo no te importó nada. Las cosas nunca salen como crees. Doy gracias por haberme equivocado. Y es que hoy me siento tan afortunado. Perderte es lo mejor que me ha pasado. Sin ti, corro igual que contigo. Y hoy que soy feliz, créeme cuando te digo que al fin comprendí lo que necesito en mi vida. Me sabe a victoria esta guerra perdida. Lo tuvimos todo. Y a la vez nada, tan cerca del cuerpo y tan lejos del alma y amor. Hoy late más sin ti mi corazón. Doy gracias por haberme equivocado. Y es que hoy me siento tan afortunado. Perderte es lo mejor que me ha pasado. Creo que por fin entendí. El tiempo sin ti corre igual que contigo. Y hoy que soy feliz, créeme cuando te digo que al fin comprendí. No te necesito en mi vida. Me sabe a victoria esta guerra perdida. Y hoy puedo decir que el dolor que antes causaba.
tu amor. Solo ha quedado en un caso cerrado y ya no pienso seguir siendo yo víctima del corazón. Fue bueno decirte adiós. El tiempo sin ti corre igual que contigo. Y hoy que soy feliz, créeme cuando te digo que al fin comprendí. No te necesito en mi vida. Me sabe a victoria esta guerra. Esta guerra perdida. Muchas gracias. Buenas tardes. Oigan, qué bonito estar aquí en la UNAM. Agradezco por tan bonitas palabras al inicio de esta presentación, pero bueno, pues yo quiero presentarme con ustedes. Yo soy Uriel Barajas, soy cantautor, vengo de Cuautla, que es una ciudad pequeñita de Morelos que se llena de gente de por acá en Semana Santa. No hay rencores, no hay problema. Pero de verdad, qué gusto estar aquí con ustedes. Igual y no están para saberlo, pero para quien decía que yo nunca iba a pisar una universidad, quisiera que me vieran ahorita. No es cierto, muchísimo gusto de verdad estar aquí con ustedes, de acompañar a mi querido Salvador Aponte. Han sido de verdad momentos maravillosos los que he tenido la oportunidad de vivir con ellos, y es bien lindo esto, de verdad. Y el tocar aquí en la UNAM, para gente de mi edad, está bien chido. No, de verdad, siempre cada fecha, cada viaje es muy bonito. Y yo quiero contarles que el año pasado estrené un disco, bueno, realmente es un EP, es un mini álbum, tiene 5 canciones, que se llama Si te tengo junto a mí. Lo traemos a la venta en físico si quieren, para aquellos que sean coleccionistas de discos físicos, que ya casi no existen, pero si quieren, pueden comprar un disco y estarán ayudando a una muy buena causa, que es que yo coma, entonces se los agradeceré mucho. Esta canción es parte de ese disco y se llama ¿Quién dice? ¿Quién dice que del dolor no hay puerta de salida? Si tengo pruebas de que tu sonrisa dio a mi vida otro color. ¿Quién dice que no hay forma de que esto suceda? Si ya está en el aire la moneda y aposté mi corazón. Me estás acostumbrando a ser feliz. Cambió mi vida y es por ti que todo el miedo se fue lejos de aquí. Yo sé que esto nunca va a ser un error. Me enseñaste la otra cara del amor, que hiciste ver que el cielo si cabe en medio de un colchón. Y hoy que curaste mi herida, ya no recuerdo la caída. Solo sé que fuiste quien me levantó. ¿Quién dice que es estúpido correr el riesgo? Si es contigo yo no me arrepiento, junto a ti todo
todo es mejor. Me estás acostumbrando a ser feliz. Cambió mi vida y es por ti que todo el miedo se fue lejos de aquí. Yo sé que esto nunca va a ser un error. Me enseñaste la otra cara del amor. Me hiciste ver que el cielo si cabe en medio de un colchón. Y hoy que curaste mi herida, ya no recuerdo la caída. Solo sé que fuiste quien me levantó. Muchas gracias. No lo comenté antes, pero de verdad, subo generalmente muchas cosas a mis redes, entonces, si gustan, pueden seguirme. En todas mis redes estoy como Uriel Barajas Oficial, ¿va? Uriel Barajas Oficial en Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, en todos lados estamos. ¿De qué se ríen? No, pero sí pueden encontrarme en todas mis redes como Uriel Barajas. Y las canciones que he cantado, y varias más, están en plataformas digitales también. Si usan Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer o lo que sea, generalmente todo lo que tenga Music después del nombre, ahí estamos también. No saben cómo me echan la mano. Si buscan Uriel Barajas en Spotify, les va a salir la foto de un güey igualito a mí. Neta, nos parecemos. Si van a ese perfil y le dan seguir, no saben cómo me echan la mano. Y bueno, esta canción justamente no está en plataformas, pero muy pronto lo estará. Es una canción que me gusta mucho, de verdad. O sea, creo que es la única canción que canto realmente sin haberla subido o sin hacer nada, pero hay una versión en mi canal de YouTube. Y es que es bien curioso ese momento en el que te empiezas a enamorar, ¿no? O sea, experimentas cambios raros. Es como otra pubertad. Lo veo así. Esta canción va más o menos de eso. Y se llama En pocas palabras. Qué curioso que apenas te conozco y ya estoy intentando adivinar cuáles serán tus flores favoritas. Qué curioso que de un día para otro cobró sentido cada frase cursi que he escuchado en las películas. Algo en mí cambió gracias a ti, y en muy poco tiempo te mudaste a mi cabeza. Siento que eres lo que un día pedí. De alguna manera sé que eres la correcta. No tiene caso negarme a mí mismo lo que justo ahora yo siento contigo. Si me preguntan, estoy convencido de que encontrarte fue plan del destino. No te diré que no es para tanto. Esta vez sé que no es cosa de un rato. Estoy dispuesto al dolor y hasta el llanto. Con tal de tenerte a mi lado, en pocas palabras, me estoy enamorando.
cambió gracias a ti. Y en muy poco tiempo te mudaste a mi cabeza. Siento que eres lo que un día pedí. De alguna manera sé que eres la correcta. No tiene caso negarme a mí mismo lo que justo ahora yo siento contigo. Si me preguntan, estoy convencido de que encontrarte fue plan del destino. Diré que no es para tanto. Esta vez sé que no es cosa de un rato. Estoy dispuesto al dolor y hasta el llanto. Todo con tal de tenerte a mi lado. En pocas palabras, estoy enamorado. Estoy enamorando. Muchas gracias. Oigan, de verdad, qué lindo, qué bonito ha sido estar aquí. Muchas gracias por prestarme este ratito su atención, sus oídos, por grabar a quienes he visto que han grabado. Estaría bien chido que me etiquetaran en Instagram, en Facebook o en donde quieran, nada más para poder decirle a mi mamá que sí estuve aquí, no en otro lado. No, pero sí, estaría increíble. Y de verdad, qué bonito ha sido este momento, este rato. Muchísimas gracias. Y saben, hoy estoy rompiendo un récord porque van 3 canciones y no digo ni canto nada triste. Cosa que es muy rara en mí. Así como me ven de todo guapo, hermoso, inalcanzable. Creo que la mayoría de mis canciones son tristes. Entonces, estoy rompiendo un récord. Y en la UNAM, ay, me siento importante. Pero ¿saben de qué me estoy acordando? Yo pienso y siempre he dicho que hay cosas más difíciles de solucionar o cosas un poco más complicadas que otras, ¿saben? O sea, tú vas manejando aquí por Avenida Universidad y le escuchas un ruidito a tu carro, pues no hay pedo, le subes al estéreo, yo lo hago siempre. No pasa nada. Pero hay cosas que no son tan sencillas. Alguna vez quien era mi novia llegó conmigo y me dijo, Uriel, tenemos que hablar. Exactamente, eso pensé por dentro, pero no podía demostrarlo. Entonces lo único que pude hacer fue poner mi mejor cara de póker y con la voz más seria, fría, dura posible le dije, ¿qué pasó, mi amor? Su respuesta me sorprendió bastante porque me dijo, de verdad, yo no sé dónde estabas antes de conocerte. Y dije, ah. Pero ya te hubieras quedado, dije, chi. Ya no duele. Es sudor. Pero yo hice todo por convencerla de quedarse. Yo soy Uriel Barajas. Le dije, mi amor, soy una baraja incompleta sin ese as. Con una S. Y ni así se quedó. Pero saben, yo estoy convencido y me di cuenta de que realmente lo difícil de tener que despedirte de alguien a quien amas, llámese una relación de pareja, llámese de algún ser querido, lo que sea, lo difícil de tener que decir adiós definitivamente a alguien, no es el momento, sino los días, semanas, meses posteriores, porque realmente hay cosas que se vuelven rutina y esa persona se termina volviendo parte de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, ya sea ir al súper, ya sea ver la tele, ya sea desayunar, ya sea hacer lo que sea. Y el tener que hacer esas cosas por tu cuenta ahora, pienso que es donde realmente se siente. Esta canción va de eso. Igual pueden encontrarla en todas las plataformas y se llama No me acostumbro. UNAM, Facultad de Derecho, de verdad, qué gusto ha sido para mí. Yo me voy a despedir con esta canción. Yo soy Uriel Barajas. Muchísimas gracias.
Hablando con tu foto, le tuve que contar que no he podido reparar lo que está roto. Que uno a uno los recuerdos vienen hacia mí, que ya se me olvidó lo que se siente ser feliz. Luché con la rutina que no me ha dado tregua desde que te fuiste lejos de mi vida. Aún después de haber pasado tanto tiempo así, lo cierto es que en verdad no me acostumbro a estar sin ti. Acostumbro a ir a cenar pidiendo mesa para uno, a no tener tu plática en el desayuno, ni a tu lugar vacío en el sillón. No me acostumbro correr la calle sin tomar tu mano, a no entender mis pasos tan desubicados, queriendo remendar mi corazón. No me acostumbro a convivir con el dolor. De haber pasado tanto tiempo así, lo cierto es que en verdad no me acostumbro a estar sin ti. No me acostumbro a ir a cenar pidiendo mesa para uno, a no tener tu plática en el desayuno, y a tu lugar vacío en el sillón. No me acostumbro a recorrer la calle sin tomar tu mano, a no entender mis pasos tan desubicados, queriendo remendar mi corazón. No me acostumbro a convivir con el dolor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Uriel por brindarnos un poco de su arte y con eso poder poner la mesa para dar comienzo a nuestros invitados. Tengo que ser portavoz de esta noticia. A veces las noticias nos eligen a nosotros y no nosotros a las noticias. Este es el caso. Habíamos estado esperando un tiempo para la llegada de Carlos, pero un tema personal le va a impedir estar con nosotros. Pero bueno, me ha pedido ser el conducto para poder ofrecerles a ustedes una sentida disculpa. Lo cierto es que parte del retraso en el arranque fue justamente para poder esperarlo, pero bueno,
Hay veces en los que las situaciones nos superan y esta es una de ellas. Pero nos llena de muchísimo gusto tener al maestro Salvador Aponte, que venía a hacer un dueto con Carlos, pero bueno, la tarde de dueto entonces se convertirá en una tarde de solista. Y eso también nos llena de mucho gusto porque podremos disfrutar todavía un poco más de la obra del maestro Salvador. Y antes de poder recibirlo, me voy a permitir leer algunas líneas acerca de Salvador. Salvador Aponte es un cantautor y compositor mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, de trayectoria internacional. Ha pisado escenarios en diversas ciudades de México y países como Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Colombia. Ha compartido escenario con gente de la talla de Carlos Rivera, el maestro Armando Manzanero, Raúl Ornelas, Carlos Cuevas y, por supuesto, también el maestro Carlos Carreira. Como autor, ha sido nominado al Latin Grammy en 2016 y ha sido ganador de un premio BMI y un premio Éxito SAC y 7 premios CESAC. Entre las agrupaciones e intérpretes que han cantado sus temas se encuentran Grupo Firme, La Arrolladora, Julión Álvarez, La Adictiva, Grupo Pesado y un sinfín de agrupaciones más. No quiero robarle más tiempo al maestro Salvador Aponte. Les ruego que podamos ofrecerle un cálido aplauso para poder recibirlo. Problemas de altos, güey. Hasta un aplauso nuevamente, por favor, para Uriel por compartir su talento. Quisiera hacerles una pregunta así breve. Levante la mano quién viene o quién ya conoció al amor de su vida, a ver dónde están. Más o menos la mitad del auditorio. Bueno, esta canción es para los que no levantaron la mano. Se llama Amor de mi vida. Escúchenla muy bien. Porque es como una plegaria para que ya se aparezca esa persona y dice así. Amor de mi vida, te estoy esperando y no sé para cuándo me dejes mirarte. No seas tan difícil, ya manifiéstate. ¿Con qué letra empieza tu nombre? Mándame una pista, ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces en el día? Si estás en la misma ciudad o eres de otro planeta. ¿Qué te vas a poner cuando nos conozcamos? ¿Qué vas a decir al presentarnos? Y si en vez de un hola me dices yo soy lo que tú estás buscando. Ya lo estoy cantando, dice venga. Amor de mi vida, espero que existas, pues ya estuvo bueno de tantos fracasos, de gastar millones de besos en los labios equivocados y de falsos te amos. Amor de mi vida, si estás escuchando no te tardes mucho, que quiero abrazarte. Usar todo el tiempo en sacarte sonrisas de martes a martes. Déjame conquistarte, amor de mi vida. No te puedes morir sin amarme. ¿Y todos los solteros? Hombre, con razón no agarra nada, chico. Amor de mi vida. Te encantan las series o tal vez con libro y café te desvelas. Eres más de casa o te gustan las fiestas. ¿Qué te vas a poner cuando nos conozcamos? ¿Qué vas a decir al presentarnos? Y siempre es de un hola me dices yo soy lo que tú estás buscando. Te dice. Espero que existas, pues ya estuvo bueno de tantos fracasos, de gastar millones de besos en los labios equivocados y de falsos te amos. Amor de mi vida,
Si estás escuchando, no te tardes mucho, que quiero abrazarte. Usar todo el tiempo en sacarte sonrisas, de martes a martes. Déjame conquistarte, amor de mi vida. No te puedes morir sin amarme. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí, de verdad, muchísimas gracias a Omar y a todo el staff de la mesa directiva de la Facultad de aquí de Derecho, la Rectoría, y pues bueno, es la primera vez que piso estas instalaciones tan bonitas. La siguiente canción que les voy a cantar es una de mis composiciones más queridas, no por lo que dice, pero es, digamos, que mi primer éxito como compositor. Por allá de lejano 2012, una banda que se llama La Tracalosa de Monterrey me grabó esta canción, que es digna de estudio, de perdido de un debate en una clase de leyes. Digamos que la parte afectada se enamoró de alguien que le prometió la luna y las estrellas, y resultó que ya tenía otra persona en su historia. Entonces, al igual y escuchen bien la letra y ya después se la llevan de tarea para analizarla en una de sus clases. La canción se llama Doble Vida. A ver si se acuerdan de esta canción. Yo que había jurado que por fin había encontrado a la persona ideal, eras perfecta para amar. Yo que había confiado en todo lo que habías hablado, pero nada era verdad y es tan difícil de explicar. Y hoy descubrí una gran mentira acerca de una doble vida. Hay tantas cosas que en verdad yo no sabía. Tenías otro nombre y apellido, tampoco mencionaste a tu marido. Tus 5 años de más y 4 hijos es algo que me tiene confundido. Yo entiendo aquellas citas de los martes, las fotos que negabas a tomarte, el número que usabas al marcarme, el mail para escribirme que inventaste. Y ahora me dices que te enamoraste y conmigo tú quieres quedarte. Ya déjate de estupideces, vete y no vuelvas a buscarme. No. Y es la traca, ¿no? Descubrí una gran mentira acerca de una doble vida. Hay tantas cosas que en verdad yo no sabía. ¿Se lo sabe? Tenías otro nombre y apellido, tampoco a tu marido. Tus 5 años de más y 4 hijos es algo que me tiene confundido. Yo entiendo aquellas citas de los martes, las fotos que negabas a tomarte, el número que usabas al marcarme, el mail para escribirme que inventaste. Y ahora me dices que te enamoraste y conmigo tú quieres quedarte. Ya déjate de estupideces, vete con él que se hace tarde. Tenías otro nombre y apellido. Gracias. Bueno, fíjense que tomé un vuelo precisamente hoy en la mañana y andamos como locos todo el día porque hay un anuncio muy importante que quiero hacerles, ya que el día, anótenlo en su agenda, 27 de mayo de este año, aquí cerquita, como a 20 minutos, vamos a presentar junto a mi querido Carlos Carreira un concierto que se llama La Despedida.
Ese concierto es, digamos que el cierre de una gira que hemos hecho como por unas 15 ciudades. Y nos toca cerrar con broche de oro aquí en el auditorio Roberto Cantoral. Están todos invitados. Los boletos están en ticketmaster.com o directamente pueden ir ahí a las taquillas del auditorio. Y déjenme decirles un chisme, ya se están acabando, compadre. Así que espero que los adquieran pronto. Y si no conocen todo ese material, ahorita les voy a cantar un par de esas canciones que traemos juntos. Pero como quiera lo pueden disfrutar en todas las plataformas para que ese día lleguen y se sepan todas las rolas, güey. Porque ese disco, o más bien ese concierto, lo vamos a hacer un disco. Lo vamos a grabar en video y en audio también. De hecho, nosotros vamos a salir cantando Smoking. Si se quieren ir guapas y guapos, pueden rentar vestido, traje, lo que gusten. Porque ese video se va a quedar forever, ¿no? Pero bueno, hay chicas malas esta noche. Bueno, esta tarde de noche, ¿sí? Aquí en la facultad hay chicas malas. Digo, yo no he hecho malas para qué, puede ser malas para la escuela, pero digamos que esta canción es para las chicas que se portan mal. Digamos que tienes un no sé qué sé yo con alguien que te la topas así en los recesos, en la cafetería y los dos echan unas miradas de esas que matan. Se comen, se desvisten con la mirada. Pero resulta que hay un gran impedimento para que pase algo entre ustedes dos. Y resulta que ella, pues ya tiene a alguien que le da su tiempo, su comprensión, su amor. No sé qué estaban pensando. Pero según la teoría y la ciencia, los seres humanos somos imperfectos. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos una vez en nuestra vida nos podemos equivocar. Hay otras personas que ya lo hacen por deporte, digo, cada quien. Entonces, basado en esa teoría, el día menos pensado le mandas un MD y ya le dices, Kimberly, ¿cómo estás? Y ella te dice, muy bien, Brian, ¿y tú? Muy bien, Kim. Oye, fíjate, yo sé que tú tienes una excelente relación con el Brandon, pero y que hacen juntos la tarea y son la pareja perfecta de la universidad, pero ¿qué te parece si el día menos pensado que se te ocurre equivocarte, pues, conmigo, ¿no? Y en eso la chava te pone un changuito con los ojos tapados y te pone, ay, tontito. Y tú y tus tres neuronas, güey, pues ya por lo menos no dijo que no. Entonces, como que ya te pones más serio y más directo y ya le dices por su nombre completo. Bueno, entonces, Kimberly Guadalupe Estrada de la Garza Treviño, ¿jalas o no jalas? Y en eso viene el suspenso, güey. Ya ven cómo se pone el chat de escribiendo, escribiendo, y tú, no, ya te estás imaginando mil cosas. Le escribes a Salvador, oye, güey, ¿cuánto cuesta un show privado para un evento que voy a tener personal? Cierra la ventanita del chat, abres Airbnb y buscas cabañas en Tepoztlán. Ya tienes todo el plan hecho, güey. Se van a ir en ADO y la chica. Y ya total regresas a la ventanita del chat y te llega ese mensaje que te deja con la boca abierta y dice algo así como, campeón se está bañando, pero yo le paso su recado. Chinga. Pero bueno, esta canción es para las chicas que sí jalan y se llama La Mala, dice así. Si te miro no lo puedo ocultar, se me nota de lejos que te quiero besar. Sé que nuestra historia no puede ser, aunque a veces demuestres que te gusto también. Yo no quiero que lo dejes por mí, solo espero que escuches lo que voy a decir. Si algún día se te ocurre ser la mala, o si un día sospechas que él ya no te ama, si te sientes aburrida de lo mismo, a mí se me da eso de cumplir caprichos. Si las ganas te sorprenden de repente,
O si un día te despiertas indecente, aquí estoy para cumplirte tus antojos. Hace tiempo que me gustan esos ojos. Me disculpas si me paso de atrevido. Solo espero que si un día te equivocas, ojalá que sea conmigo. Yo no quiero que lo dejes por mí. Solo espero que escuches lo que voy a decir. Si algún día se te ocurre ser la mala, o si un día sospechas que él ya no te ama, si te sientes aburrida de lo mismo, a mí se me da eso de cumplir caprichos. Si las ganas te sorprenden de repente, o si un día te despiertas indecente, aquí estoy para cumplirte tus antojos. Hace tiempo que me gustan esos ojos. Me disculpas si me paso de atrevido. Solo espero que si un día te equivocas, ojalá que sea conmigo. Ay, ya me dio calor con esa canción. Bueno, como les decía, mi querido Carlos y su servidor hemos hecho un disco de 10 canciones, que es el que pronto les presentaremos aquí, ya en casi que un mes. Y esta canción que les voy a cantar forma parte de ese disco. Es la única canción romántica del disco, para que aprovechen si vienen enamorados. Si no, pues dura 3 minutos la pinche canción, no se preocupen. Así que, ay güey, ya voy a empezar con sus... La canción se llama Si no eres tú. Si vienes con el amor de tu vida, voltea a verla, voltea a verlo y dile: mi vida, esta canción es para ti. Porque esta canción es para cuando no te imaginas con nadie más, no quieres los besos de nadie más, no quieres pasar el resto de tu vida con nadie más que no sea esa persona a la que amas. Y dice así: si no va a ser mirándote a los ojos, ya no quiero café por las mañanas. Si no nos va a abrazar la misma noche, no quiero tus caricias en mi cama. Si no va a ser tu voz la que me jure un para siempre, no vuelvo a amar eternamente. Si no eres tú, entonces ¿quién va a aliviarme en dos palabras la tristeza de mi ser? Porque nada se compara con lo grande de tu amor. Si uno solo de tus besos equivale a 1,000,000. Si no eres tú, entonces ¿quién va a poderse convertir en mi razón para vivir? Si contigo tengo todo y no busco nada más, te lo juro que tú nunca dejarás de ser mi necesidad. Va a ser tu voz la que me jure un para siempre, no vuelvo a amar eternamente. Si no eres tú, entonces ¿quién va a aliviarme en tus palabras la tristeza de mi ser?
porque nada se compara con lo grande de tu amor. Si uno solo de tus besos equivale a un millón, si no eres tú, entonces ¿quién va a poderse convertir en mi razón para vivir? Si contigo tengo todo y no busco nada más, te lo juro que tú nunca dejarás de ser mi necesidad. Bueno, siguiendo con los boleros, este es un bolero mío que ya tiene mucho tiempo que lo canto, me ha acompañado a muchas giras, a muchos países, a muchas ciudades. Que por cierto, luego se me olvida, de una vez se las digo, si están ahí tomando historias o algo, etiquétenme y yo las, no sé cómo chingados se diga, pero las voy a poner ahí en mis historias. Salvador Aponte Oficial en Instagram, Salvador Aponte Oficial en Facebook, Chavo Aponte en Twitter. Y también, si de repente les gusta, no sé qué tanto barrio traigan por sus venas, pero si les gusta el regional mexicano, los invito a que en Spotify visiten una playlist que se llama Cancionero Salvador Aponte, y ahí vienen como más de 450 temas que me han grabado muchas, muchas agrupaciones. Así que si se van a poner acá una fiestilla de fin de cursos, pongan esa playlist, ¿no? Pero bueno, esta canción se llama Yo Soy el Otro. Y es para todas aquellas personas que no les incomoda ser plato de segunda mesa. Para esas personas que les tiene sin cuidado aparecer en la lista de contactos de la otra persona, como Juan el Mecánico, Profe Arturo, Uno Noticias. Ya mejor no les digo porque voy a empezar a descubrir banda aquí. Ya no me vuelven a invitar. Y bueno, esto dice así. Yo soy el otro, el que no necesita ser correspondido, quien te acompaña cuando no está tu marido y forma parte de un secreto que es resguardado como el oro. Yo soy el otro antagonista en la novela de tu vida, el que provoca que aparezcan las mentiras para dejar algún espacio que nos concede el estar solos. Yo soy el otro, aquel intruso ocasional que te complace, un instrumento que a tu cuerpo satisface y está sobrando en este círculo amoroso. Y yo soy el otro, soy el suplente por si acaso, silencioso, tu fiel guardián de este camino peligroso, un camaleón, amor fugaz, yo soy el otro. Público conocedor. Yo soy el otro, acostumbrado a ser la sombra de otros brazos, que esconde el título de amante tras tus pasos, para que no haya una sospecha y nadie sepa de nosotros. Yo soy el otro, aquel intruso ocasional que te complace, un instrumento que a tu cuerpo satisface
y está sobrando en este círculo amoroso. Yo soy el otro, soy el suplente, el por si acaso, silencioso, tu fiel guardián de este camino peligroso, un camaleón, amor fugaz. Yo soy el otro, yo soy el otro. Yo soy el otro. Déjame, la afino tantito porque ya está como que repelando. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Van a ir al cantoral o qué? Eso, chingado. Es más, de aquí voy a... Tenemos una combi afuera con una guadalupana para ir al cantoral a la taquilla, güey. Los llevamos a todos y los regresamos. Ahí está ya. Bueno, esta canción que sigue, al igual no se van a sentir tan identificados del lado del personaje, pero sí del otro lado. Bueno, quién sabe. Al igual y... no sé. Mejor no digo nada de eso. Pero esta canción habla de una historia de una chavita como de 15 a 75 años. De esas que les gustan los cantautores. De esas que tienen un póster así de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio en traje de baño así en la puerta de su recámara. ¿Se lo imaginaron? Imagínate esa chavita bien emocionada, súper trova fan, así, cantautor fan, y llega con su mamá y le dice: mamá, mamá, ¿qué crees? ¿Qué pasó, mijita? Es que era del norte la chava. Ando con un cantautor, mamá. Y la señora: mijita, habiendo tanto licenciado, especializado en doctrinas de la ley y todo, tanto político, ingeniero, che, facultad está grandísima y tú caíste con un cantautor. Ay, mamá, no sabes, me tiene enamoradísima, me canta canciones al oído, me sienta mero delante en sus conciertos. Él me jura y me perjura que todas las canciones de amor están inspiradas en mí y que las de desamor están inspiradas en su exnovia, así que no te preocupes. Y ya total, la señora dice: bueno, chinga, Brittany, de los errores aprende, ándale, síguele con... ¿cómo se llama? No, mejor no te digo cómo se llama. Y ya total, empezó la relación y empezaron los problemas como al día y medio de relación. Porque estamos de acuerdo que en todas las relaciones hay problemas, ¿sí o no? ¿Sí? Quiero escuchar esa honestidad, estamos en una facultad honesta, a ver, ¿sí o no? Es más, una pregunta es que estoy haciendo, además de hacer conciertos, yo recabo datos para el INEGI, güey, después los voy a vaciar a la oficina. Fíjense bien, está medio capciosa esta pregunta, pero levante la mano quién tiene o ha tenido problemas en su relación. A ver, quiero verlos, de aquí los veo exactamente. Ok, asumo que las personas que no levantaron la mano es porque no tienen relación. Porque pues en todas las relaciones hay problemas, ¿no? Pero entonces empezaron los problemas. Fíjense, por si alguna vez se les ocurre, sobre todo a ustedes muchachos, andar con un cantautor, no lo hagan, por favor. Somos una especie detestable. Imagínense esta primera escena de problemas en la relación entre un músico y una chava. Y mi amor, ya están todas mis amigas apuntadas para ir a la chilanguita. Ya están sus novios, vamos a salir en parejitas todos. Mi vida, discúlpame, es que tengo un concierto en la facultad de Derecho y pues ya invité un putazo de raza, no les puedo quedar, man. Y ya, total, la chava se tuvo que ir solo. Mi amor, vamos a... es domingo, vamos a turistear un ratito a tomarnos un Starbucks allá mítica, ¿cómo ves? Mi amor, discúlpame, pero estoy escribiendo una canción y si yo me paro se me va a ir la musa. Total, siempre era primero la música, güey. Entonces se va a quejar la chavita con su mamá y le dice: mamá, se me hace que sí tenía razón, este güey se la pasa tocando, es más, con decirte que toca más a su guitarra que a mí y yo no puedo con eso. Mijita, no te preocupes, mira,
ahorita a las 11:45 hay unas tortas entre la Facultad de Odontología y Derecho donde se juntan los mejores promedios. Échate una bañadita, una peinadita, yo te pago el Uber, ándale. Y ya total, regresó como a las 3 horas bien emocionada. Mamá, ahora sí encontré el amor de mi vida. Alto, guapo, salario de la quincena, prestaciones, bonos de despensa, bonos de puntualidad, buen fin, plaza. Ay, mijita, te felicito. Tanto que habíamos invertido tu padre y yo en el Conalep, no nos podías quedar mal. Y ya ven cómo son las suegras, ¿no? Las mamás así medio intrigonas. Y le dice, oye, mijita, ¿y para todo esto a qué se dedica el amor de tu vida? Número no sé cuál, pero... Mamá, pues fíjate que trabaja en el Oxxo. ¡Ah, chinga! ¿Cómo que no, hombre? No, espérate, mamá. El vato es el gerente de todos los Oxxos de la delegación Gustavo Amadero, Benito Juárez. No me sé todas, pero de todas, güey. De todas las... Bueno, ahora son municipios, ¿verdad? Disculpe usted. Bueno, el vato era el gerente de toda la Ciudad de México de los Oxxos, güey. Vivía acá en Polanco. Ay, mijita, ya me habías asustado. Yo pensé que iban a comer pinches vikingos por el resto de sus vidas, güey. Oye, ¿qué pasó con con el cantautor aquel? Pues fíjate, mamá, que el otro día subí una canción ahí al TikTok y al Facebook y solamente me etiquetó a mí y al gerente de los Oxxos, alias mi novio. Órale, mijita, ¿y qué, de qué trataba esta canción? Y pues es esta canción que les voy a cantar que escribí, que se llama Tú que puedes, que es de parte de un músico que le comieron el mandado. Lo cambiaron por una persona con un futuro estable, con un futuro más prometedor, con mejor posición económica, y pues esto salió y dice así. Tú bien sabes que has ganado la batalla de quedarse para siempre con su amor. Tú que tienes una vida, la segura que tu posición se burla de las letras y las musas de un bohemio como yo. Tú que cada lunes sueñas con el viernes, aguantando los desplantes de tu jefe, que manejas un horario de oficina con 2 horas de comida, que vivir de una guitarra te parece tan suicida. Tú que puedes darle lo que ya soñó, nuestra miserable vida de canciones y mentiras de un bohemio como yo. Dale tus días, gasta tu semana al año en unas vacaciones, tomen fotos en la playa. Hazle ver que mis ideas siempre fueron un fracaso por sonreírle a la vida y desvelarse cantando. Cómprale un auto, cómprale una casa, ve y amárrate en el banco hasta que debas, hasta el alma, y que de una vez entienda que la música es un fiasco. Que qué idiota cambiaría una oficina por aplausos. Hazla que olvide la canción que le escribí. Y ahora tú que puedes, hazla mucho, muy feliz. No preguntes por sus noches de locura, la rutina va a dejarla más que muda. Sus secretos, sus inesperados viajes son guardados bajo llave y en el corazón rebelde de este loco soñador. Tú que puedes darle lo que ya soñó, dale saldo a su tarjeta de Coppel, no a las clásicas promesas de un bohemio como yo. Dale tus días, gasta tu semana al año en unas vacaciones, tomen fotos en la playa. Hazle ver que mis ideas siempre fueron un fracaso por sonreírle a la vida y desvelarse cantando. Cómprale un auto, cómprale una casa, ve y amárrate en el banco hasta que debas, hasta el alma, y que de una vez se entienda que la música es un fiasco. ¿Qué idiota cambiaría una oficina por aplausos? Hazla que olvide la canción que le escribí. Y ahora tú que puedes,
hacerla mucho muy feliz. Por su bien hazla feliz. Sin la música y sin mí. Muchas gracias. Bueno, de verdad, un consejo que les puedo dar a todos los que están estudiando es que sigan estudiando si no quieren acabar como yo, aquí cantando pendejadas enfrente de ustedes. Ah, no se crean, sigan sus sueños. La siguiente canción que les voy a cantar nos cumplió un gran, bueno, casi nos cumplió un gran sueño, porque no sucedió así como del todo, pero con esta canción nos nominaron a los Latin Grammy, fuimos hasta Las Vegas en el 2016, no ganamos, pero nos paseamos con madre, que es lo que cuenta. Esta canción se la escribimos César Valdivia, Dani Pérez y Salvador Aponte a una banda que se llama Los Recoditos, por eso preguntaba yo si tenían barrio entre sus venas, porque seguramente van a saber de qué canción se trata. Y también un tip, sobre todo en Spotify, el track de su preferencia, cuando lo estén escuchando, hay unos tres puntitos por ahí, le pican, y ahí precisamente le dan un poquito, deslizan hacia abajo, hay una opción que dice créditos. Ustedes suprimen la opción de créditos y ahí vienen todos los güeyes que escriben las canciones que a ustedes les gusta para pistear, para estudiar, para enamorarse. Sé que al 95% de la población de este concierto le viene valiendo madre saliendo de aquí lo que les acabo de decir, pero pues de todas maneras es información que cura. Pero bueno, esta canción se llama Me Está Gustando y dice así. Me está gustando que me des los buenos días, que lo primero que yo vea sea tu carita, que te pongas mi camisa en las mañanas para llevarme el desayuno hasta la cama. Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado y que me digas cada rato que me quieres y que te aferres a mis brazos fuertemente. Me está gustando que los minutos se me pasen a tu lado, que te parezcas tanto a lo que había soñado, que tus ojitos me traigan hipnotizado. Me está gustando mirarte a diario y tenerte bien cerquita, enloquecer con el sabor de tu boquita y que a tu piel solo mis manos la derritan. Me está gustando que ya te estés volviendo parte de mi vida. Me está gustando que me tomes de la mano, que me sorprendas con un beso inesperado y que me digas cada rato que me quieres y que te aferres a mis brazos fuertemente. Y uno de ustedes dice, venga. Gracias. Creo que ya llegó el momento de despedirme, porque ¿qué canciones nos faltan? A ver, ustedes dicen. Público conocedor. Lo lamento.
Se las voy a catasfixiar todas estas por una. No, se crean. Ahorita canto un poquito de ellas. Bueno, les voy a cantar esta canción. Definitivamente, les guste el género que les guste, seguramente la van a conocer. De mis composiciones es la más famosa hasta el momento, la más viral. De hecho, en el concierto de boleros la hacemos a una versión a piano y voz súper elegante, güey. Pero bueno, con esta canción, la verdad no es una canción bonita, güey, ¿para qué les miento? Pero de verdad, digo, no sé si alguna vez han cantado este tipo de guarradas aquí, pero me gustaría ser el primero. Pero bueno, ahí sí se la saben, me ayudan, ¿va? Digamos que te creo, que te arrepientes, pero es diferente a que te perdone. Seré buena gente. Yo no me dejo. Y ya sé que te van a dar ganas de besar mi boca una vez más. Pero por tu culpa, ¿sabes cuándo va a pasar? ¿Me ayudan? ¿Sí? En tu perra vida, vuelves a dormir conmigo. Y yo en cualquier esquina me hallo alguien de tu tipo. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. En tu perra vida me dirijas la palabra. Me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasadas. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. Leerán libros y todo, pero ustedes también tienen barrio como yo. Sí, en tu pe, venga. Rápida, vuelves a dormir conmigo. Yo en cualquier esquina me hallo alguien de tu tipo. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. El último, en tu pe de la tarde, dice: en tu pe. Rápida, me dirijas la palabra. Me caen en la punta las personas que son falsas. No te pongas a llorar, déjate de payasada. Tú ya me perdiste, lo mejor es que te vayas. Gracias, público. Bueno, ya les di un pequeño baño de pueblo. Bueno, vamos a cambiar drásticamente este concierto, este repertorio. Yo creo que ya con esta hora sí me despido. Ya no me importas, a mí sí me importa. Bueno, vamos a cantar. Ay, güey, bueno. Sí, claro que vamos a cantar esa. Es más, vamos a cantar esa canción. Fíjense, les cuento rapidito la historia de Te Faltó Quererme. Es una canción que hicimos en pandemia, mi querido Carlos y yo. Y esa canción es la culpable de todo lo que está pasando. Es un bolero que sacamos. Fue la primera vez que grabamos algo juntos. Ya habíamos escrito canciones para otros artistas, pero fue la primera vez que nos animamos a grabar algo para sacar nosotros. Nos gustó tanto y le gustó tanto a la gente que dijimos: oye, güey, ¿y por qué no hacemos un EP? Que es como un disquito como de 5 canciones. Entonces hicimos 5 canciones y nos gustaron tanto que dijimos: oye, güey, ¿y por qué no mejor hacemos el disco? Pues va. Entonces hicimos el disco y lo dijimos: oye, güey, ¿y por qué no hacemos una gira?
Y luego nos gustó tanto la gira que dijimos, oye, güey, ¿por qué no vamos a un lugar de 700 personas y lo tratamos de llenar? Y es lo que estamos tratando de hacer. Entonces estamos como que en campaña política, güey, haz de cuenta. Voten por mí. Ah, no, ¿verdad? Pero bueno, de esta canción partió todo. Y es una canción que habla de esas relaciones que estuvieron tan bonitas. 5 estrellas, excelente servicio en todo. Unos besos increíbles, unas caricias. Pero que le faltó en el buzón de sugerencias, dejas un pequeñísimo detalle porque faltó que te quisiera. Y por eso se llama Te Faltó Querer. De la autoría de Carlos Carrera y Salvador Aponte. Demás estaría decir que fuiste lo más cercano a la perfección, que un solo beso de tus labios logró lo que otros labios en muchos besos no lograron. De más estaría decir que contigo, más que con nadie, yo sentí amor, lo que se dice amar. Te luciste en tu papel, pero al final te faltó quererme. Tal vez no fueron suficientes mis ganas de hacerte sonreír. Tal vez el amor de tu vida no se parecía a mí. Sé que fue casi perfecto y quererme, eso ya fue mucho pedir. Te faltó quererme, pero de todos modos gracias por mostrarme tu mejor versión. Me diste miles de caricias, te entregaste siempre con pasión. Pusiste todo de tu parte, menos el corazón. De más estaría decir que contigo, más que con nadie, yo sentí amor, lo que se dice amar. Te luciste en tu papel, pero al final te faltó quererme. Tal vez no fueron suficientes mis ganas de hacerte sonreír. Tal vez el amor de tu vida no se parecía a mí. Sé que fue casi perfecto y quererme, eso ya fue mucho pedir. Te faltó quererme, pero de todos modos gracias por mostrarme tu mejor versión. Me diste miles de caricias, te entregaste siempre con pasión. Pusiste todo de tu parte, menos el corazón. Muchísimas gracias, hasta la próxima, buenas noches, muchas gracias. No venía preparado, pero... pero bueno, me gustaría dejar un legado aquí en la Facultad de Derecho. Fíjense que en todos los conciertos de todas las ciudades del país que he visitado, cuando el público quiere otra canción, pues hacen el clásico grito de otra a otra, pero me gustaría enseñarles cómo se pide en mi tierra, que es un poquito diferente. En mi tierra, cuando el público quiere otra canción, en vez de decir otra a otra, decimos un tema más. Se pueden reír 5 minutos después, güey, ¿no? Bueno, el chiste es que me gustaría que cuando viniera quien cantautor fuera, güey,
El vato más intelectual que se pare aquí a leer poemas o a cantarles canciones súper de trova, en vez de pedirle otra canción, mejor pídanle un tema más. Y me va a dar un chingo de orgullo que diga, no mames, che Salvador, que una tradición milenaria en la facultad, güey. Pues eso lo estoy esparciendo por todo el país. De hecho, si van al cantoral, por favor, si quieren otra, pidan el tema más en vez de la otra, ¿sí? Hay una canción interactiva. Me da muchísimo gusto ver gente que se sabe mis canciones. Sé que hay gente que no sabe ni quién chingado soy, pero gracias por estar aquí. De hecho, yo tengo público A, B y C. El público A, pues son los que saben qué pedo. El público B, pues vinieron porque pues era parte de una clase o no sé qué pedo, porque están aquí, pero bienvenidos. Y el público C es mi público fierro pariente que me conoce gracias a las composiciones que le hago a muchas agrupaciones. Pero independientemente de qué tipo de público sean, esta canción es interactiva y tiene un corito súper sencillo que se van a aprender y dice: estábamos jugando. ¿Se lo aprendieron? ¿Cómo dice? No tiene chiste, bro. Va, entonces, esta canción es para cuando hace... ¿Cuál es el mes más frío aquí en la Ciudad de México, bro? ¿Diciembre o enero? A ver, ya me confundí. ¿Enero o diciembre, güey? ¿Quién da más? Ah. Bueno, total, estabas entre enero y diciembre, ya de vacaciones. Un día sí, un domingo ya de hueva, güey, tipo 9 de la noche que ya están un chorro de cosas cerradas. Y te llega un WhatsApp de tu chica y te dice: mi vida, ya tengo las palomitas, el Amazon Prime, vente a ver películas a mi casa. Ay, güey, ¿quién ha aplicado esa? Bueno, total. Este dato nos está ventilando. De hecho, hay cámaras aquí, circuito cerrado, están viendo qué pedo. Pero bueno, total, ya le caes a casa de tu chica que todavía vive con sus papás. Entonces, están tus suegros en la sala. Típico señor está viendo el noticiero de Televisa, güey, el domingo, Milenio. La señora está haciendo unas deliciosas tortas de tamal tradicionales de la región. Y ya, total, el cuarto de tu chica está como que al fondo, güey, ya le pasas. ¿Qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? No, pues todo chido, güey. Y ya, total, empiezan a ver ahí la tele, pero como que cada vez se empiezan a acercar más. La puerta está entreabierta y le pones una calzaleta para que no se escuche ahí el putazo del cerrón de la puerta, ¿no? Y ya, total, empieza Stranger Things o Mariposa de Barrio, no sé, depende de lo que les guste. Y empieza también la acción, o como que se empiezan a agarrar más cariño. Y entonces, pues le subes un chingo a la tele, güey, para que no se filtren ruidos extraños al resto de la casa, ¿no? Y ya, total, empieza a volar una prenda por aquí, otra por allá. Y mientras tanto, en la sala, que estaba pegada a la cocina, la señora le dice al señor: viejo, dile a los niños, ches vatos de 33 años, güey, que ya está la cena, ¿no? Y en la habitación, mientras tanto, pues estaba la acción a todo lo que da, güey. Y entonces llega un olor penetrante hacia torta de tamal y la chava se empieza a preocupar. Le dice: mi amor, la neta, ya vente a cenar porque si no nos van a torcer. Y ya, total, ahí va el suegro, güey. Típico señor con una playera así toda relavada, güey, XXL, pants de bolitas, güey, directamente a la habitación de su hija. Y la abre así como operativo, como judicial en operativo, güey, pinche patadón, ¡pah! Y encuentra a los dos como Dios los trajo al mundo, sin dinero. Y en una pose de luchador, güey, así de esos que venden en el tianguis, güey, uno estaba así y el otro estaba así. Entonces, pues, ¿qué le puedes decir más que estábamos jugando? Por eso se llama así la canción. Requiere un poquito de su imaginación. Yo les digo cuando me ayuden con el coro, ¿va? Y esto dice así: señor, entiendo por qué ella no me habla y por qué se enojó, pero a su hija la quiero en verdad con todo mi amor. Señor, es un malentendido aquella vez que usted nos sorprendió, su hija hincada ante mí, imagínense, como diciendo que sí. Dejé, le explico lo que sucedió. ¿Cómo dice? Estábamos jugando eso. Al cura y la señora en el confesionario.
le estaba ella contando todas sus inquietudes, todos sus pecados. ¿Cómo dice? Arcoíris, la señora en el confesionario le estaba aconsejando. Por eso la cabeza estaba levantando. Estábamos jugando. Señora, también otro motivo que no me hable y por qué se enojó. Su hija arriba de mí, yo relinchando feliz. Dejé, le explico lo que sucedió. ¿Cómo dice? Que ella era mi jinete y yo era su caballo. Me estaba ella montando. Era un cuarto de milla y ella cabalgando. ¿Cómo dice? Estábamos jugando. Que ella era mi jinete y yo era su caballo. Yo no tengo la culpa que cuando ella fue niña usted ni le hizo caso. Estábamos jugando. La última. Señora, entiendo el motivo porque quiere verme en el panteón. Salí sin ropa del cuarto de su hija, pero déjenme le aclaro lo que pasó. Estábamos jugando, que yo era su maestro de anatomía. Le estaba enseñando partes del cuerpo humano que no conocía. Que yo era su maestro de anatomía. La próxima lo invito, quizás te aprenda algo que desconocía. Estábamos jugando. Nos vemos el 27 de mayo en el Cantoral. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Salvador Aponte. En verdad significa mucho para nosotros que hayas aceptado la invitación. Sabemos no solamente de tu talento, sino también de la apretada agenda que traes, ¿no? De la gira que has realizado en los últimos días, las últimas semanas, y el que te hayas hecho un hueco en la agenda para poder venir desde Monterrey, porque no sé si lo comentó, pero vino especialmente a la facultad, es decir, tomó un vuelo específicamente para estar esta tarde con nosotros. Eso lo valoramos muchísimo, Salvador. Es una tarde que nos vamos a llevar en nuestros corazones y que sin duda alguna, como bien lo comentaste, pues quedará grabada para la memoria en las redes sociales de la facultad de entrada. Ya quedó. Pero esta es la Casa de la Libertad, así que no hay ningún problema en ese sentido. Pero no puedo dejarte ir sin darte un pequeño, pero me parece que muy merecido reconocimiento que la facultad quiere hacerte patente. Me voy a permitir darle lectura. Dice: la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento al cantautor Salvador Aponte por su presentación de un concierto en vivo realizado el día 14 de abril del 2023 en el auditorio Ius Semper Loquitur. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, abril del 2023. Y firma nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchísimas gracias, Salvador. En verdad te lo agradezco muchísimo, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Y queremos también que, así como la facultad te llevará sin duda alguna en su memoria y en su corazón, pues tú siempre puedas portar orgulloso el escudo de nuestra facultad, ¿no?, junto al tuyo. Entonces queremos hacerte este pequeño presente. Es un suéter de nuestra facultad. Sé que el calor es intenso en tu tierra, pero también el frío. Entonces, pues ojalá también te guste y puedas portarlo, quizá no en los Latin Grammy, pero quizá sí en alguna otra ocasión. Que se lo ponga, por favor. Un aplauso para el maestro, por favor.
Muchísimas gracias a todas y a todos los que se tomaron el tiempo de acompañarnos esta tarde. La Facultad de Derecho les agradece el haber estado aquí. Muchas gracias.